un poco triste hoy, porque definitivamente estamos viviendo una situación luctuosa en el país, donde hay muertos, y uno no puede estar alegre cuando hay enfrentamientos entre hermanos bolivianos. Y no vamos a usarlo políticamente esto porque no amerita ningún oportunismo político. Ser responsable en momentos como vive el país, que puede degenerar como ya ha sucedido en una escalada de violencia, y que hacemos votos para que haya de verdad un diálogo y se promueva sincero para que haya una tregua y se busquen las condiciones para que no merece ni ninguna situación, ni una gota de sangre de ningún boliviano. Y en eso vamos a siempre nosotros poner nuestros buenos propósitos, nuestros buenos deseos, para que las cosas se solucionen mediante el diálogo.